presente y futuro del gobierno del presidente licenciado Danilo Medina, recibimos con un fuerte aplauso al presidente de Indotel, licenciado Gedeón Santo. Cuando el profesor Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana por allá por 1973, lo hizo con la misión de sacar a nuestro país de la pobreza y del atraso. Y para ello fundó no solo un partido como el de la Liberación Dominicana, sino también una escuela de pensamiento que ha parido los suficientes líderes para no solo llegar al poder, sino mantenerlos en él y hacerlo bien. Fue así como en 1996 nuestro primer gobierno como PLD, encabezado por el compañero Leonel Fernández, inició un proceso de transformación de la sociedad dominicana que hoy llena de orgullo a todos los PLDistas. Cuando llegamos al poder en 1996, el país necesitaba crecimiento, estabilidad, pero además inserción internacional y modernizar la estructura productiva del país. Y justamente fue eso lo que hizo el compañero Leonel Fernández. Yo recuerdo que la gente decía, ¿y de qué sirve el crecimiento económico si no me llega a mí? Pero resulta que acontecimientos que se dieron en la sociedad dominicana demostraron que si la economía no crece, tampoco crece la economía personal, la economía de la familia. Cuando llegamos al poder, era necesario modernizar este país, ampliar la infraestructura en carreteras, puentes elevados. Muchos amigos que viven en los Estados Unidos, cuando vienen al país luego de 20 años de ausencia, me dicen, Gedeón, yo no conozco este país. Está tan bonito que se le parece a Nueva York. Pero además, cuando llegamos en el 96, este país estaba aislado. El doctor Balaguer no le importaba mucho la política exterior. Con la sapiencia del compañero Leonel Fernández, insertamos la República Dominicana en los principales foros de integración a nivel global y regional. Todos estos cambios que experimentó la República Dominicana me dicen que en el balance de luces, sombras, positivos y negativos, el compañero Leonel Fernández lo hizo bien. Sin embargo, nos faltó algo. No pudimos cumplir con el compromiso de Juan Bosch de disminuir la pobreza como queríamos. No pudimos disminuir el desempleo como queríamos. Y por eso, un equipo de compañeros encabezados por el hoy presidente Danilo Medina, bajo la consigna de corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, iniciamos un proceso de campaña para llegar al poder y empezar a cumplir la promesa de Juan Bosch de justicia social e inclusión en la República Dominicana. Y el primer desafío que encontramos fue el problema de la educación. Para muchos este tema es un cliché. La educación transforma,
la educación ayuda a los pueblos. Pero resulta que nosotros descubrimos que con la educación se incluye y se disminuye pobreza. Con la educación se transforma el aparato productivo porque logramos trabajadores de mayor calificación. Lo que quiere decir que la educación es un eje transversal del desarrollo nacional. Y fue así como el presidente Danilo Medina inició quizás una de las reformas más profundas desde Eugenio María de Hostos que conociera la educación nacional. Con la tanda extendida, no solo vamos a eliminar problemas ancestrales que yo le llamo problemas de carácter africano, porque con ella vamos a eliminar la repitencia, la deserción escolar, la sobrepoblación escolar y mejorar la calidad. Pero la tanda extendida va más allá, porque la tanda extendida es una revolución social. ¿Por qué? Porque a partir de ahora las madres podrán dejar a sus hijos en las escuelas y estas funcionarán como guarderías infantiles donde sus hijos estarán protegidos bajo el fuego del Estado. Esos niños tendrán comida, merienda, deporte, educación, salud. Les permitirán a estas madres, especialmente las solteras, irse tranquilas a sus trabajos sabiendo que sus hijos están protegidos bajo la capacidad del Estado. Quizás en los medios de comunicación no se ha visto la profundidad del carácter social de la tanda extendida. Quizás solo este hecho de la tanda extendida hubiese sido suficiente para que Danilo Medina pasara la historia como uno de los grandes presidentes de la República Dominicana. Y además ha lanzado el programa más democrático y profundo que en los últimos 50 años debió hacerse en este país, que fue la campaña de alfabetización. Dice uno de los grandes pensadores de la educación que cuando una persona se alfabetiza, inicia un viaje de la oscuridad hacia la luz, un viaje que no tiene retorno. Porque les estamos abriendo la luz del conocimiento a la gente que no podía leer ni siquiera un letrero en las calles. Eran ciegos en las calles porque no podían leer. Quizás la alfabetización también hubiese sido suficiente para que él pasara la historia como un gran presidente. Pero él no se ha conformado con la alfabetización. También hemos enfrentado quizás el problema mayor para la inclusión social, que es el tema del desempleo. Por muchos años la economía dominicana crecía y los empleos no crecían. Resulta ser que con las políticas correctas del presidente Danilo Medina, el año pasado, por primera vez en 20 años, hemos creado la misma cantidad de empleos que demandaba la sociedad en ese año. Aproximadamente nuestra economía demanda de 120 mil empleos por año. Y en lo que va de gobierno, hemos creado más de 250 mil empleos y empleos de calidad. Pero además hemos sacado de la pobreza a cerca de 400 mil dominicanos y dominicanas que hoy tienen acceso al crédito y que vía las medianas y pequeñas empresas han podido sacar a sus familias de la miseria.
El otro problema que encontramos y que en las encuestas aparece como primero o segundo es el tema de la inseguridad ciudadana. Para que ustedes tengan una idea, la Organización Mundial de la Salud, que es la que hace las estadísticas sobre criminalidad en el mundo, establece que un país es más o menos seguro cuando tiene 8 asesinatos culposos por cada 100.000 habitantes en un año. Canadá tiene un asesinato por cada 100.000 habitantes en un año. Los Países Bajos, menos de un asesinato por cada 100.000 habitantes en un año. En el otro extremo está Honduras, 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año. Cuando nosotros llegamos al poder, hace apenas cerca de 2 años, habían 24.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año en la República Dominicana. Y hace apenas 20 días pudimos darle la noticia al país que solo tenemos 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año. Gracias en parte a las políticas del 911 que está funcionando, especialmente en los cascos urbanos más inseguros de la capital. Pero Danilo Medina no puede irse del poder sin resolver el odioso problema de los apagones. Uno de los graves problemas que encontramos y que fue una de las metas que el pueblo nos puso a resolver desde que llegamos en el 96. Resulta ser que para enfrentar este problema se han contratado 2 grandes plantas. Y ustedes dirán, pero siempre se han contratado plantas. Lo que pasa es que ahora estas plantas vienen a darle capacidad de negociación al gobierno porque funcionarán como energía fría para que cada vez que íbamos a un proceso de negociación, los empresarios apagaban y venían las protestas sociales. Y obligaban al gobierno a negociar contratos en condiciones desventajosas para el país. Lo que va a pasar con estas plantas es que cuando los empresarios apaguen, el gobierno prende. Y no tendremos que negociar otra vez contra la espada y la pared. Pero además de esto, uno de los grandes logros de Danilo Medina ha sido de carácter intangible. Y es que ha logrado rescatar la confianza de la gente en la figura presidencial y en el sistema político de la República Dominicana. La gente siempre ha tenido dudas de los políticos, del gobierno. Lo que vemos en las encuestas es un apoyo casi plebiscitario de la gente a Danilo Medina. Y lo ha hecho porque este hombre, salido del pueblo dominicano, cumple su palabra. Este hombre ha sabido humanizar la figura presidencial y demostrarnos a todos los políticos el valor de la humildad para dirigir la cosa pública en el país. Todos estos desafíos que apenas pude posar no solo requieren de un hombre, de un presidente que sepa de economía, que sepa de asuntos de Estado, también requiere de un presidente que tenga corazón.
Y Danilo Medina está lleno de amor por este pueblo, porque eso fue lo que aprendió el profesor Juan Bosch. Por eso hoy es quizás el presidente más popular del mundo. Porque no hay ningún presidente en este momento que goce de la simpatía y la popularidad que tiene el presidente Danilo Medina. Y mucha gente no sabe por qué. Yo, para entender o hacer entender la razón por la cual Danilo Medina está ya en esa cima de la popularidad, pongo un ejemplo. A mí se me parece como a la muchacha que le dice que sí al novio que le propone casarse. Y el novio le promete que le va a conseguir una casa bonita y un buen carro. Pero resulta que cuando salen del altar, la muchacha descubre que el carro no es ni tan bonito y la casa tampoco. Pero resulta ser que este hombre inteligente la respeta y la quiere. Y le saca la vieja frase de las mujeres dominicanas que dicen: él es pobre, pero me quiere. Y yo creo que Danilo Medina le ha sacado esa frase al pueblo dominicano que dice: Danilo no tiene cuarto, pero me quiere y me respeta. Pero yo me pregunto, ¿es el gobierno de Danilo Medina un simple experimento fugaz destinado a perderse en el tiempo como un simple recuerdo de un gobernante que lo hizo bien, pero se fue y no va a volver? ¿O es una revolución en ejercicio que está cambiando la vida de la República Dominicana? Yo creo que el presidente Danilo Medina ha iniciado un ciclo de la historia dominicana. Y ese ciclo tiene que cubrirse porque un ciclo no es de 4 años. Un ciclo por lo menos tiene que tener 8 años para dejar sembrada la política. Soberanía popular. Yo creo que hay una confusión en la clase política nacional que cree que la soberanía la tienen los legisladores y los funcionarios públicos. Resulta ser que soberanía no es más que la capacidad que tiene un pueblo de dirigir su propio destino. Resulta que el pueblo lo que hace es que esa soberanía se la presta a los legisladores, a los funcionarios públicos, para que se la administren. Pero el pueblo solo presta su soberanía, nunca la da. Nunca, porque es de ella. Nosotros necesitamos corregir un error que se cometió en la pasada reforma constitucional que eliminó el modelo norteamericano de los 2 períodos consecutivos y nunca jamás. Y le voy a explicar por qué. Para mí este es el modelo de elección presidencial más democrático y más equilibrado de los modelos que hay en América Latina.
un solo periodo de 6 años como en México es demasiado para un presidente malo. Un solo periodo de 4 años como en Guatemala es muy poco para un presidente bueno. El modelo norteamericano le permite darle 4 más a uno bueno y sacar a los 4 a uno malo. El modelo es tan equilibrado que además permite la renovación de los liderazgos, porque como tiene un nunca jamás, obliga a que el sistema político cada 8 años renueve a los políticos que están en el sistema. Y como siempre he dicho, con la renovación de los políticos tienen que venir cambio de políticas. Nosotros necesitamos el apoyo sincero y entusiasta del compañero Leonel Fernández. Al compañero Leonel Fernández le tocó dirigir un ciclo de la historia dominicana y personalmente creo que lo hizo muy bien. El compañero Danilo Medina está iniciando un nuevo ciclo de la historia. Para mí, hay 2 fuerzas de la naturaleza que están disputándose el corazón del pueblo dominicano en este momento. Por un lado están los vientos que andan circulando la República Dominicana, pero por otro lado está la ola que está levantando el presidente Danilo Medina. Pasado, el presidente Danilo Medina y su equipo le echaron aire a esos vientos para que llegaran al poder, para que lo hicieran bien. Yo creo que ha llegado el momento de que los vientos impulsen la ola, porque mientras más crecen los vientos, más grande se hace la ola. Nosotros necesitamos un acuerdo tripartito entre el presidente Danilo Medina, el compañero Leonel Fernández y el comité político. En el PLD, este tipo de acuerdos no es difícil. Y no es difícil porque tenemos una tradición de que en primer lugar no llevamos al terreno de la política nuestras diferencias personales. Nunca lo hacemos. En segundo lugar, tenemos sentido de cuerpo. Aún con las diferencias, me duele lo que le pasa al otro compañero. En tercer lugar, tenemos una militancia política que ha desarrollado una especie de inteligencia colectiva que le permite saber en cada momento y en cada coyuntura qué más le conviene al PLD para seguir en el poder. Pero además tenemos el comité político, que para mí es un organismo muy especial en el sistema de partidos de la República Dominicana, porque quizás es el único organismo de dirección que goza de respeto y autoridad en el PLD como para administrar nuestro partido de manera correcta y saber dirimir los conflictos que hemos tenido sin mayores problemas y riesgos.
Estas cuatro condiciones me dicen a mí que no solo llegaremos a ese acuerdo, sino que vamos a ir unidos a las elecciones, que el compañero Danilo Medina será el candidato y que el PLD va a retener el poder. Necesitamos que los congresistas del PLD pongan su oído en el corazón del pueblo. Yo no me imagino a un congresista que sea capaz de irse en contra de la voluntad de sus electores. Porque resulta que en las encuestas, 74% de los posibles votantes en las elecciones congresuales y municipales apoyan la reelección del presidente. Y el congresista que no escuche esa voluntad de sus electores corre el riesgo de que le vaya mal en el proceso electoral. Hay muchas aprehensiones sobre la reelección y tienen que ver con que la gente recuerda las malas reelecciones del pasado. Y esto tenía que ver con que en las encuestas en el pasado la reelección solo gozaba con un apoyo del 35%. Y la rechazaba el 65. Y por supuesto, los presidentes que querían reelegirse, como solo partían de un 35%, tenían que salir a buscar 15 puntos a las calles. Y era casi inevitable que se usaran los recursos del Estado. Y la gente identificaba reelección con corrupción, uso de los recursos públicos, etc. Pero lo que está pasando con Danilo Medina es que por primera vez en la historia dominicana la reelección la respalda más del 70% de la población. Por lo tanto, no será necesario salir a buscar los viejos 15 puntos, porque ya la población está convencida de la necesidad de que el presidente siga gobernando el país. Y por eso, para mí, esta será la reelección más democrática, la de mayor consenso de nuestra historia y, por supuesto, la reelección más barata que partido alguno podrá llevar en un proceso electoral. Hay gente que cuestiona la reelección porque dice que este es un tema de principios. Yo aprendí del profesor Juan Bosch que los principios fundamentales que mueven la acción de un revolucionario en la política son el cambio y la transformación del país. La reelección no es más que un simple mecanismo electoral para ascender al poder. La reelección no es un tema de principio. El principio es la democracia, los derechos humanos, el cambio. Por lo tanto, arguir que la reelección no puede ser porque es un tema de principios es una equivocación de carácter intelectual que no es aceptable para una gente racional. Además, se cuestiona, y mucha gente cree, que las constituciones son estáticas, que no cambian en el tiempo. Pues resulta ser que la constitución es la mayor expresión de la soberanía de un pueblo, porque lo que hace es organizar
a la sociedad en una ley de leyes para recoger el mayor consenso de una sociedad. Y resulta que el mayor consenso en este momento de esta sociedad es el deseo de reelección del presidente. Por lo tanto, una reforma constitucional es altamente democrática y justa en este momento del país. Yo no tengo dudas de que si hacemos todo esto que hemos hablado esta noche, el presidente Danilo Medina podrá lograr cerrar el ciclo que ha iniciado de cambios y transformación para dejar sembradas las políticas que van a hacer mejor este país. Y cuando esto pase, yo sé que él podrá cumplir el sueño que él dijo que tenía en la campaña electoral, cuando le escuché decir: mi mayor anhelo será que cuando yo salga de la presidencia de la República y me convierta en un ciudadano común, es que la gente en las calles me diga: Danilo, cambiaste mi vida para bien. Y yo no tengo dudas que como van las políticas del presidente, y luego que logremos esta reelección y logramos sembrarlas en el país, la gente se lo va a decir en las calles y él podrá sentir el orgullo de haber ayudado a esa gente a cambiar su vida para bien. Y más de ahí, no tengo dudas que cuando él termine su periodo presidencial en el 2020, no tengo dudas que escuchará la voz de su gran maestro, el profesor Juan Bosch, salir de donde esté, que yo sé que está en el cielo, y escuchará la voz de su viejo maestro decirle: Danilo, hiciste el gobierno que yo hubiese querido hacer. Que lo escuche el profesor Juan Bosch, allá en el cielo. Noches y bendiciones para todos.